Juan José Benítez es sobradamente conocido de ustedes. Ha estado en este programa en multitud de ocasiones, nos ha ayudado con cierta frecuencia y su ayuda siempre ha sido importante, sobre todo en lo que se refiere al tema de los ovnis, porque como ustedes saben es una de las personas que mejor conocen el tema, no ya en este país, sino posiblemente en el mundo. Multitud de libros escritos en torno a esas escurridizas naves, multitud de kilómetros recorridos tras de ellas, entrevistando a los testigos cuando el testimonio aún era cálido, era vivo, cuando aún era fresco. Pero ahora Juanjo rompe un poco, aparentemente al menos, esa línea de los ovnis y escribe un libro que va a ser sin duda polémico, un libro que va a levantar ampollas, que va a levantar discusiones y que probablemente le traiga más de un problema. Ojalá no fuera así, pero pienso que al menos es posible, porque trata nada más y nada menos que de la figura de Jesucristo. Y trata de esa figura tan importante a nivel social y espiritual en todo el mundo occidental, bajo la perspectiva de los ovnis. Se ha comentado, se ha hablado muchas veces de todos los aficionados a estos temas en las posibles implicaciones extraterrestres que podía haber en torno a la figura de Jesucristo. Se ha escrito incluso sobre ello también, pero pienso que hasta ahora no se había hecho de esta forma tan, utilicemos el adjetivo de tan valiente, o si ustedes quieren, tan descarada. También puede servir ese adjetivo. Lo primero sería preguntarle a Juanjo en qué consiste su libro El Enviado, cuál es la tesis que él defiende y cuáles son las razones para apoyar esa posibilidad de que Jesús tuviera relación con el tema extraterrestre, nada más y nada menos. Bueno, hay dos partes fundamentales en este libro, que son la primera, muy bien conocida ya por ti, puesto que dedicaste varios programas sobre los descubrimientos de la NASA, de los científicos de la NASA, sobre la sábana santa que está en Turín. A mí me impresionó mucho aquel hallazgo, y yo pensé que la sábana santa, pues como tantas reliquias, no tenía mayor valor que el puramente devocional. Pero me encontré con una enorme sorpresa cuando estos técnicos y estos científicos americanos, la mayor parte de ellos no católicos, descubrieron que en ese lienzo pasó algo realmente extraño y misterioso. Que de alguna manera el hombre que estaba enterrado hace 2000 años en esa sábana, pues resucitó físicamente y dejó, impregnó o chamuscó el lienzo con una radiación absolutamente desconocida todavía por el ser humano. Este hecho, que indudablemente es misterioso por lo menos, yo creo que importante incluso, a mí me ha llevado a vincular la segunda parte del libro con otros hechos también misteriosos, quizás sobrenaturales, por lo menos no explicables para nosotros, que están vinculados a la vida de Jesús y concretamente al Nuevo Testamento. Antes de entrar en esa segunda parte y para terminar un poco con lo de la sábana santa, tal vez algunos de ustedes recuerden que dedicamos un programa o dos programas a ese tema tremendamente sugestivo. Hablábamos de lo que decía Juanjo, de las conclusiones que habían sacado los técnicos de la NASA utilizando un VP8, un analizador de imagen. Una de ellas era esa, que la sábana no estaba manchada, sino literalmente chamuscada de dentro hacia afuera. Y según la conclusión que sacaban estos técnicos, eso, la única manera de conseguirlo habría sido por una tremenda radiación producida muy súbitamente, muy rápidamente. Pero después de nosotros hacer esos programas, de tocar ese tema, hubo un congreso a finales del año 78 en Turín, en el que se habló más del asunto. Tú, como estás ahora muy enterado, dinos si ha habido alguna conclusión aparte de esas que nosotros mencionábamos en el programa. ¿Se ha añadido alguna investigación nueva a lo de la Sábana Santa o no? Bueno, en este congreso del 78 en Turín realmente hubo un despliegue científico como yo creo que jamás se ha hecho en torno a algo relacionado con la Iglesia, porque si no recuerdo mal eran unos 60 americanos, ingleses, italianos, todos ellos expertos, científicos, investigadores, una gran parte de la NASA, que se encerraron casi pues, 4 días en el Palacio Episcopal a puerta cerrada con una enorme mesa de 6 metros y sobre la que desplegaron la sábana y realizaron yo creo que todo tipo de experiencias que todavía no se han hecho públicas en su mayoría. Sin embargo, se han filtrado algunos de los descubrimientos que han conseguido, que son pues verdaderamente apasionantes. Por ejemplo, que la radiación
solamente se produjo en la parte más superficial de la cara interna de la sábana. Prácticamente es una superficie milimétrica, como si hubiéramos dejado una plancha sobre un lienzo, como los antiguos sistemas de planchado, y se hubiera quemado muchísimo más superficial. Que además la sangre que quedó, que los restos, mejor dicho, de sangre, no tiene en absoluto resto orgánico alguno, sino simplemente es una impresión positiva que no tiene nada que ver con la radiación y que misteriosamente ha quedado allí, que nadie logra comprender cómo es posible que esté en positivo y que además no tenga restos de sangre. Se hizo una exploración con sistemas ópticos, con sistemas de aspiración, y prácticamente se llegó a la conclusión de que la radiación podía haber tenido algún tipo de vinculación con lo que hoy nosotros conocemos con la radioactividad, y que, como tú decías muy bien antes, fue algo absolutamente infinitesimal. Uh-huh. Gran parte de esa información que nosotros utilizábamos en aquella ocasión para referirnos a la Sábana Santa nos la proporcionó Juan José. Es decir, ya entonces estabas muy interesado en el tema. Eso fue tal vez el anzuelo en el que tú picaste para introducirte en este tema que desarrollas aquí. Sí, fue un anzuelo, fue una noticia, y yo creo que a los periodistas los peores anzuelos o los mejores son las noticias. A mí aquello me impresionó mucho porque realmente ya no se trataba de puras elucubraciones, sino de unas experiencias concretísimas de científicos concretos con nombres y apellidos sobre algo concreto que sabemos todos dónde está. Las conclusiones, repito, son sensacionales, y para los que habíamos perdido la fe fue importante, porque nos planteamos, yo al menos me volví a plantear la figura de Jesús de Nazaret, cosa que había dejado de plantearme hacía muchos años. En fin, como personaje histórico y social me parecía importante, pero nada más. Entonces, al ver esto, al ver estos resultados sensacionales, estos concretísimos, estos analizadores de imágenes, que realmente este hombre resucitó, a mí me dio un vuelco el corazón. Sí, es decir, quedó claro que en esa figura estaban presentes o estuvieron presentes una serie de hechos absolutamente fuera de lo normal. Totalmente fuera de lo normal. Bien, empezaste a leer la Biblia buscando datos con esa perspectiva, con esa hipótesis de las posibles implicaciones extraterrestres. ¿Y cuáles han sido tus conclusiones? ¿Cuáles han sido los datos que tú has ido encontrando que sirvan de apoyo para esa hipótesis? Bueno, como tú has dicho anteriormente, esto es algo ya relativamente viejo, que muchas otras personas antes que yo, por supuesto, lo han tocado. Yo tenía la intuición, incluso en alguna ocasión ya había leído pues el Antiguo y el Nuevo Testamento y otros libros sagrados de otras religiones, y me encontré con verdaderas sorpresas. Ahora, después de todo esto, del descubrimiento de la NASA, yo me dediqué primero al Nuevo Testamento y me encontré con una serie de pasajes dentro del Nuevo Testamento que de alguna forma mi corazón, puesto que no lo puedo demostrar científicamente y creo que es muy difícil, me decía que ahí había algún tipo de vinculación entre lo que hoy nosotros en la ufología lo conocemos como fenómenos ovni o de tripulantes de ovnis y lo que se relata como ángeles en el Nuevo Testamento, no digamos ya en el Viejo Testamento, en el Antiguo, que es, creo que son ciento y pico las veces que se cita a los ángeles. En el Nuevo Testamento creo que son 165 veces. Y yo me encontré con algo que ahora está cada vez más fuerte y más firme en mi creencia, y es que de alguna forma, y es el planteamiento de este libro, Jesús tuvo a su alcance, a su alrededor, un equipo de lo que hoy podríamos entender nosotros como cosmonautas, como astronautas, no sé exactamente qué palabra emplear, que desde luego no son ángeles con alas en las espaldas, que le ayudaron, que colaboraron con él y que aparecen en muchos de estos pasajes. Yo no pienso que sean apariciones absolutamente gratuitas, debían de tener su razón. Bien, pero vamos no a su razón, sino a tus razones. Y comenzando por el principio, la estrella de Belén, por ejemplo. También aquí hemos mencionado hace años en este programa las hipótesis que había en torno a que la estrella de Belén fuera realmente un ovni. ¿Cuál es tu opinión al respecto y qué datos has encontrado? Bueno, yo he estudiado el tema de la estrella de Belén como uno de los primeros que me llamó poderosamente la atención, efectivamente, desde hace tiempo. Si uno hace un estudio científico, astronómico, pues realmente todas las posibilidades que uno pueda manejar, yo pienso que terminan por caer por su base. Estuve barajando con técnicos, con astrónomos, con físicos, con matemáticos, la posibilidad de que la estrella, como se relata en los evangelios, en los evangelistas, pues
fuera un sol, una estrella como la conocemos hoy desde el punto de vista astronómico. Esto es una barbaridad, es imposible que un sol o una estrella se aproxime no ya a la Tierra, sino siquiera al sistema solar. Es decir, hay que descartar esa posibilidad astronómica. Tampoco podría ser un cometa, a pesar de que la imagen típica y tradicional que desde hace mucho tiempo tenemos todos de la estrella de Belén es una estrella con una cola, un cometa. Tampoco, puesto que, como sabes, cualquier cometa, por muy pequeño que sea, tendría más de 100.000 kilómetros de cola. Eso significaría que la entrada en las capas altas de la atmósfera automáticamente supondría la pulverización del cometa. Muchísimo menos pensar que va a entrar en la atmósfera, que va a descender hasta las zonas de Jerusalén y de Belén. Esta sería la interpretación bajo, no sé si lo podrán captar las cámaras, la interpretación en tu libro sobre la estrella, sí, de Belén, ¿no? Representada como un ovni. Es que es la conclusión final, es decir, después de hacer un análisis exhaustivo, objetivo, frío, de todas las posibilidades astronómicas y científicas de lo que hoy conocemos como fenómenos astronómicos y atmosféricos, solamente nos cabe la posibilidad de que aquello que brillaba, que estaba guiado inteligentemente, puesto que guiaba una caravana durante meses, y por supuesto de día, no de noche, que es uno de los grandes errores que se cometen al interpretar esta estrella. Los magos caminaban, o las caravanas caminaban de día, no de noche, por tanto no puede ser nada de tipo científico y astronómico. Entonces la única conclusión... También como apoyo está descrito que se detuvo, sí, encima del lugar de nacimiento, sí, de Jesús. A mí me recuerda mucho los casos actuales de ovnis, cuando al llegar a Jerusalén la estrella desaparece y los magos se entrevistan con Herodes, tienen una serie de reuniones y es lo que está relatado en los evangelios. Al final llegan al conocimiento de dónde van a hacer el Mesías, en Belén de Judá, y al salir de Jerusalén la estrella aparece de nuevo. Esto ha ocurrido cientos de veces, de ovnis que llegan a ciudades, a pueblos, persiguiendo o guiando o incluso por delante de testigos, desaparecen al llegar a un pueblo, a una ciudad, y después vuelven a aparecer al salir de la zona urbana. Más datos. Dejemos ya la estrella de Belén. Bueno, más datos que has encontrado en tu investigación. Después de la estrella, que a mí me fascinó, porque significaba ya de entrada en el mismo nacimiento, pues de alguna manera ya la presencia de este equipo, entre comillas, lo que yo tampoco sé exactamente cómo definirlo, de seres súper avanzados, súper tecnificados, súper próximos a Dios, claro. Yo me encontré con que en el propio bautismo del Jordán se abren los cielos y aparece algo en forma de paloma. Esto es muy delicado, realmente no hay demasiada descripción en el Nuevo Testamento sobre lo que realmente ocurrió, pero posteriormente sí hay algo más claro, y es que dice el Evangelio que Jesús fue empujado por el Espíritu hacia el desierto. Estas son las palabras textuales. Y en el desierto, en fin, acudió el diablo y todas estas cosas, pero al final vuelven a aparecer los ángeles que le servían. Yo no creo que esto sea algo gratuito, ni que sea algo metafórico, sino que realmente debió haber un descenso de estos seres que debían de tener muy controlado a Jesús, muy próximo, debían estar muy próximos a él. Sí, además la palabra ángel, la traducción correcta sería la de mensajero, ¿no? Exactamente, angelois, exactamente. Y posteriormente, quizás con muchísima más claridad, es, digamos, el pasaje fundamental, uno de los pasajes fundamentales, es el famoso del monte Tabor, de la transfiguración. Yo he hecho un análisis a fondo de todas las Biblias que he podido, y realmente ahí está absolutamente claro que Jesús, cuando tomó consigo a sus tres discípulos más aventajados y subió a un monte, él estaba en Galilea, en el mar de Galilea. Lo lógico es que si hubiera querido sostener un contacto con este equipo, con estos astronautas, entre comillas, con estos ángeles, pues le hubiera bastado con salir a las orillas del lago y tener pues el encuentro que iba a tener. No, subió al monte más alto en aquella zona, y allí una nube cubrió con su sombra a los apóstoles, y dos hombres de vestiduras fulgurantes tuvieron una conversación con Jesús, una conversación que llegaron a escuchar en parte los apóstoles. ¿Cómo se describe, si recuerdas, a esos dos hombres de vestiduras fulgurantes? Bueno, hay dos evangelistas que lo describen francamente bien. Uno de ellos emplea una metáfora que son, dice que ni siquiera el mejor batanero podría conseguir la blancura resplandeciente de sus vestiduras. Los bataneros eran más o menos las personas que trabajaban en estos talleres de curtido y de donde se blanqueaban los paños.
Entonces realmente la blancura que conseguían era realmente espléndida. A mí me da la sensación de que Jesús, que cambió de cuerpo glorioso cuando resucitó y nada más, no necesitaba transfigurarse y irradiar luz y cambiar de naturaleza física en un encuentro en un monte. Yo le doy una interpretación muy personal, naturalmente puedo estar equivocado, claro, de una luz que podía proceder del vehículo o de los vehículos en los que habían venido estas dos personas, estos dos seres que hablaban con él, que por supuesto no creo yo que fueran Elías ni Moisés, entre otras cosas porque estos señores vivieron prácticamente 1200 años antes que Jesús, que los apóstoles. ¿Cómo iban a reconocer los apóstoles que estaban con Jesús a Elías y Moisés si no había fotografía, ni cuadros, ni descripciones físicas de estos señores? Ellos se imaginaron que podían ser Elías y Moisés porque indudablemente les sorprendió y les maravilló, pues posiblemente los trajes metalizados y la blancura y la luminosidad de los trajes espaciales de estos seres por la propia luz de la nave que quizás estaba muy cerca. La prueba es que quedaron sumidos en un sopor. Es algo, un fenómeno muy, muy corriente en los testigos que están muy cerca de los ovnis hoy. Eso lo está muy estudiado. Y hablaron de la partida de Jesús de Jerusalén, es decir, de su próxima muerte. Es decir, estaba todo perfectamente planeado. El equipo y Jesús trabajaban conjuntamente. Yo estoy absolutamente seguro de esto, aunque por supuesto no lo puedo demostrar, naturalmente. Entonces Jesús al descender les aconseja a los apóstoles que no digan nada de lo que han visto hasta que él resucite. Es decir, ese encuentro no pudo ser fortuito ni gratuito, tenía que obedecer a un plan que me parece lógico dentro de una cosa tan importante como es la redención del género humano. Sigue, más datos. Bueno, este tema de la transfiguración quizás es uno de los más, para mí, más claro, porque además, repito, que la nube que se describe, luminosa, tremendamente luminosa, que cubrió con la sombra en cierto momento a estos apóstoles, pues podría ser identificada en algún momento con las naves. Uh-huh. No es la primera vez que una nave o incluso se camufla con un sistema de nube o de algo ni es, parecido. Ni es la primera vez, perdón, que interrumpa, que en los libros sagrados se habla de nubes. Sí. En el Éxodo hay una alusión constante, cuando se habla de Yahvé, a esa nube que desciende y que también podría tener la misma significación que lo que tú estás comentando ahora, ¿no? Sí, yo estoy convencido que este plan, entre comillas, de la redención humana estaba siendo llevado por el alto Estado Mayor de allá arriba, entre comillas también, mucho antes de incluso de la llegada de Jesús. Y, en fin, el Éxodo es una de las partes importantes de este plan. Posteriormente hay otros encuentros o otras alusiones de Jesús a los ángeles. Por ejemplo, en el prendimiento, en el Monte de los Olivos, Jesús cuando lo van a prender y alguien trata de defenderlo, le dice, vuelve tu espada porque realmente si yo quiero, le pido a mi Padre que mande 12 legiones de ángeles. Jesús podía haber dicho otra cosa, sin embargo dice 12, que son en cómputo romano son 36.000 ángeles. Es decir, eso significa que el equipo debía ser muy numeroso. Además, también, pues él hace una alusión a que cuando alguien le defienda ante los hombres, él le defenderá ante los ángeles de su padre, no ante su padre. Es decir, el equipo, los ángeles, estos astronautas para Jesús debían ser muy importantes. Y luego, digamos que una de las partes finales, muy importante también en este contexto, digamos, audaz o nuevo, es el descenso de los ángeles en el momento mismo de la resurrección o posteriormente a la resurrección en el sepulcro. Hay una descripción de un evangelista que es muy bonita, que es sensacional, que yo creo que ni siquiera pensando en ovnis o en astronautas lo hubiera podido hacer mejor. Y es que cuando él dice que el ángel del Señor descendió provocando un terremoto y provocando el temor de los soldados que cayeron rostro en tierra, aterrorizados, yo he estado estudiando qué tipo de soldados eran los que tenía Poncio Pilato, el procurador romano, en aquella época, y todos eran pretorianos, eran legionarios hechos a la guerra, gente que no se asustaba así como así, y que indudablemente no hubieran salido corriendo, a no ser porque aquello verdaderamente tenía que ser absolutamente anormal para ellos. El descenso de, y este es el planteamiento que yo hago en el libro, quizás de una nave cerca del lugar donde estaba Jesús, del que podía haber salido algún tripulante de este equipo para rodar la piedra y sentarse sobre ella, pues realmente les tuvo que impresionar poderosísimamente.
podía ser también incluso el ángel del Señor un solo astronauta con un equipo de autopropulsión. En fin, estamos un poco dentro de la elucubración, pero una elucubración que, creo que esto es importante matizar, no le resta ni un solo gramo a la divinidad del plan de la redención. Todo lo contrario. Yo pienso y estoy absolutamente convencido que es hermosísimo que Dios se valga de sus criaturas más avanzadas para llevar a cabo los planes más importantes. Juanjo, si todo eso sucedió en una época determinada, según esa hipótesis, según esa implicación extraterrestre, hay que pensar que tuvieron éxito, que fracasaron, que eso fue un experimento, fue un intento que no trajo todas las consecuencias esperadas, o si las trajo, qué ha sucedido a lo largo de la historia, por qué han tomado otro papel los ovnis. Pienso que habría muchas preguntas que abre esa posibilidad, esa hipótesis que tú dices, preguntas que no sé si tienes alguna respuesta para ellas. ¿Qué es lo que piensas al respecto? Bueno, yo no tengo prácticamente respuestas, porque creo que el tema se nos escapa de las manos a todos, pero yo al final termino el libro con una entrevista supuesta que a mí me hubiera gustado hacerle a Jesús de Nazaret, y le hago las mismas preguntas que tú me estás planteando ahora. Entonces, dentro de mi imaginación, Jesús responde y dice: es que vosotros no habéis entendido que yo aquí solamente vine a dejar un recado, a dejar un mensaje, que realmente, pues eso, soy un enviado, pero que no lo habéis entendido. Entonces yo creo que la implicación ovni es mucho más importante, mucho más trascendente a todos los niveles, no solamente ahora, sino en el pasado y sobre todo en el futuro. Yo creo que toda esta casuística ovni, estas oleadas, nos están tratando de decir algo. Quizás simplemente que abramos las mentes. Bien, pero si en un momento determinado de la historia, como es el nacimiento y mensaje que difundió Jesús, ellos intervinieron de una forma directa, clara, sin lugar a dudas, sin plantear nebulosas, ni mucho menos, de una forma franca y concreta. ¿Por qué ahora, que en este momento en el que la humanidad está atravesando situaciones mucho más conflictivas, mucho más tremendas en cuanto a un dudoso futuro que tal vez no lleguemos a conocer, unas situaciones mucho más dramáticas que las que sucedían hace 2000 años, por qué ahora, si todo esto que tú dices es cierto, no toman un papel más activo, no vuelven a traer otro Mesías? Bueno, hay un pasaje importantísimo del final de los Evangelios que a mí me ha impresionado mucho también, y es que cuando Jesús se va, mejor dicho, cuando a Jesús se lo llevan, porque dice textualmente que fue llevado a los cielos, esta es una frase que implica toda una filosofía y todo un mundo nuevo, yo pienso, él habla de que va a regresar. Yo creo que es algo tan etéreo para nosotros que muchas veces no le hemos prestado atención, pero él dice cómo va a volver y cómo piensa regresar, sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad, y que antes habrá señales en los cielos, señales que quizás, ¿por qué no?, podríamos estar identificando ya con muchos de los fenómenos luminosos, ovnis, etcétera, que se están viendo constantemente en el mundo. Yo no sé si esto es el final de los tiempos, en fin, es algo que escapa a nuestras posibilidades, pero que indudablemente él, si regresa, regresará como realmente está ocurriendo ahora. Eso a mí no me cabe la menor duda. Quizás sería la solución para todos los problemas que tú efectivamente estás planteando. Tal vez. Volviendo otra vez al tema y relacionándolo con la Sábana Santa de Turín, aparte de los datos objetivos que proporciona la investigación que hicieron los técnicos de la NASA con el manto de Turín, tú has encontrado en la pasión, en la muerte, en la resurrección, has encontrado también implicaciones extraterrestres, siempre, entre comillas. Bueno, hay una parte concreta, por supuesto que sí, que podría interpretarse de alguna forma desde este prisma, pensando, por supuesto, que si este equipo, esto es fundamental, si este equipo estaba trabajando conjuntamente con Jesús en este plan concreto de la redención, hay que pensar que estaba pendiente de él y que estaba muy cerca y que estaban perfectamente enterados de todo lo que hacía y decía Jesús. Entonces, sin embargo, hay un hecho físico concretísimo en el Evangelio, que es precisamente unos momentos antes de morir Jesús, si no recuerdo mal, que dice que cayeron las tinieblas sobre la zona de Jerusalén. Yo me he preocupado de saber si realmente hubo un eclipse
de sol en aquella época, y es absolutamente imposible, entre otras cosas, porque se celebraba la Pascua, la luna, el plenilunio, y por tanto era incompatible la luna llena con un eclipse, ni siquiera parcial, ni siquiera total, de sol. Entonces no pudo ser un eclipse, por tanto tuvo que ser un fenómeno absolutamente local, un fenómeno misterioso que pudo estar provocado indudablemente por la presencia de estos equipos, por razones que nosotros ignoramos, pero que indudablemente tenían que tener sus razones, porque entre otras cosas estaba agonizando el enviado. Eso me imagino que tenía que ser realmente grave. No solamente en lo que se refiere a la vida de Jesús, sino en todo ese relato que se hace en los textos sagrados de lo que sucedió antes, de toda una serie de hechos, los que están incluidos en el Éxodo y otros muchos. Hay otras implicaciones, otras posibles implicaciones extraterrestres. Se ha hablado mucho de Sodoma y Gomorra, de qué fue lo que acabó con ellos. El hecho de haber investigado en torno al tema de Jesús bajo este punto de vista te ha llevado, te está llevando a analizar todo el Antiguo Testamento y buscar también esas conexiones con el tema OVNI. Sí, efectivamente, y me he encontrado con grandes sorpresas. Por ejemplo, no solamente ya en el Antiguo Testamento, donde hay, como he dicho antes, un plan absolutamente perfectamente trazado desde mucho tiempo atrás para elegir un pueblo, para que ese pueblo que fue elegido, pienso yo, a través de lo que se juzga en el Éxodo, etcétera, por su carácter genético, porque se trataba de encontrar un cauce genético para una persona, para un ser que, como efectivamente a través de la Sabana Santa se ha demostrado, tenía 1,81 m, no era del tipo étnico judío, tenía unas características muy especiales. Se necesitaba un pueblo social genéticamente muy especial, y fue conducido durante un tiempo, se le involucró y se le mostró la idea de un Dios único a través de una serie de cosas que están perfectamente reflejadas en el Levítico, en el Números, etcétera. Pero hay otra cosa fascinante, que es muy poco conocida, que son los evangelios apócrifos, que son reconocidos como de autores sagrados en buena parte, y donde vienen presencia de este equipo, mucho antes del nacimiento de Jesús, con la familia, entre comillas, de sus abuelos, donde ya aparecen estos hombres, estos equipos, preparando la llegada de Jesús. Realmente es apasionante ver cómo se preocupaban incluso del cuidado de la Virgen. Yo estoy absolutamente convencido, por el análisis de los apócrifos, de que algunas de estas naves estaban perfectamente controlando hasta la menstruación de la Virgen. Y quizás, esto es algo muy audaz, el momento de la concepción de la Virgen se produjo en el momento que ellos sabían que estaba cayendo el óvulo. Pudo ser quizás una manifestación de radiación que pudo perfectamente hacer que el óvulo de la Virgen fecundase. No lo sé, es una hipótesis. Juanjo, espero que el libro no te traiga problemas, creo que lo esperamos todos, aunque bueno, yo creo que es inevitable que alguno te traiga. Pero pienso, honestamente, que no hay motivo para ello. Hay todos unos hechos, una serie de hechos que son fundamentales, trascendentes para la humanidad y que nadie puede monopolizar. Pueden ser estudiados bajo cualquier punto de vista, pueden ser analizados con cualquier perspectiva, porque en definitiva tenemos el raciocinio para eso, para razonar y para analizar, sin ofender a nadie, sin tratar de decir que las implicaciones religiosas son falsas, ni mucho menos. Son puntos de vista que han servido, como decía Juanjo, para que la fe incluso renazca en él, para que vuelva a sentir una mayor vibración en torno a lo religioso, porque planteaba así, contemplado bajo este punto de vista, que es pura hipótesis, insistimos en ello, todo el mensaje, toda la cuestión de la redención tendría una calidad mucho más universal en cierto sentido, sería algo mucho más hermoso en algunos aspectos. Yo creo que se engrandece profundamente. Vamos a dejarlo aquí y vamos a hacer de nuevo esa llamada a que nadie se escandalice, porque no hay motivo para ello. Sigue con tus investigaciones y si tenemos oportunidad ya nos volverás a contar hasta dónde te ha llevado todo ese interés. Gracias.